Hola, desde la empanada y de Bego os presentamos este arroz de secreto ibérico y setas, un arroz delicioso hecho con ingredientes de lo más comunes. Podéis ver los ingredientes al final del vídeo y en la cajita de descripción. ¡Comenzamos! Tenemos una cazuela amplia y plana al fuego sin nada de aceite y que vaya calentando. Pimentamos la carne al gusto de picar. Para hacerla ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la cazuela que ya tenemos caliente y ahora incorporamos el secreto, lo pondremos por aquí, que lo vamos durante un minuto. De este minuto la temperatura estará muy alta. Ahora que ha pasado un minuto le vamos a dar la vuelta, se trata solo de marcarlo porque luego se acabará de cocinar con el arroz. Esta parte lo tendremos de nuevo un minuto y a fuego medio fuerte. Pues ya ha estado un minuto y ahora lo retiramos a un plato y reservamos. Y en esta misma cazuela bajamos el fuego, damos la cebolleta que tenemos cortada y pondremos una pizca de sal. Removemos y vemos que le falta un poquito más de aceite, 1 o 2 cucharadas más de aceite de oliva virgen extra. Damos una vuelta, incorporamos los ajos tiernos que tenemos ya troceados. Lo dejaremos pochar a fuego medio durante 5 a 10 minutos o hasta que la cebolla empiece a dorarse. Removeremos durante este tiempo de vez en cuando. Y mientras rallamos los tomates, cortaremos el secreto ibérico que tenemos ya marcado. Lo cortaremos en trocitos más pequeños. Podemos reservar unas tiras para decorar, pero eso es a gusto ya vuestro personal. Daremos en el tamaño que más nos guste. Lo tenemos listo y reservamos. Ya que ya ha estado unos 10-12 minutos en el fuego y que la cebolla empieza a dorarse, tal como veis, es el momento de incorporar el tomate que tenemos rallado. Lo dejaremos en el centro unos 2 o 3 minutos y cuando esté atemperado lo repartiremos. Ahora que empieza a burbujear, ya lo repartimos por toda la cazuela y lo vamos a dejar reducir o sofreír durante unos 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua. Pero aunque están limpias, pero bueno, siempre está bien pasarles un poquito el papel de cocina humedecido. Aprovechamos y ponemos también el agua fresca en una olla donde calentaremos hasta llevar a ebullición. Ahí lleva toda la medida que requiere la receta, 1400 mililitros o lo que es lo mismo, 1400 gramos. El tomate ha perdido ya todo el agua, así que vamos a incorporar nuestro secreto que ya tenemos troceado. Lo mezclamos para que vaya temperando. A continuación incorporamos las setas que están ya troceadas. Le ponemos una pizca de sal, mezclamos con el resto y dejamos sofreír unos 3 o 4 minutos. Y ahora que empiezan a asomar las burbujitas, vamos a incorporarle al agua el sobrecito de azafrán molido. Esto le dará un punto de color y de sabor. Mantenemos que esté cociendo hasta terminar el proceso de las setas. Y ahora que han estado 2 o 3 minutos, es el momento de incorporar el vino blanco. Subiremos el fuego para que evapore el alcohol durante un par de minutos.
Ahora que ha estado 2 o 3 minutos, vamos a incorporar el pimentón dulce. Removemos e inmediatamente incorporamos el arroz medido, y mezclamos con el resto de ingredientes. Vamos a sofreír el arroz durante un par de minutos y de esta forma el arroz quedará impregnado de toda la grasa y sabor, y de esa forma quedará en su punto. También en este momento vamos a incorporar una cucharadita de sal o a vuestro gusto. Y en este proceso mantendremos el fuego medio alto. Ya tenemos el arroz que ha estado 2 o 3 minutos mezclándose con todos los sabores. Incorporamos el agua que ya tenemos hirviendo. Subimos el fuego, fuego medio alto. Distribuimos bien. Probamos y rectificamos de sal. Distribuimos con cuidado, sin mover demasiado. Y dejamos cocer a fuego alto los primeros 8 minutos. Intentaremos no mover casi nada el arroz para que quede entero, aunque sea un poco meloso, pero que no se abra el grano. Si lo necesitamos mover durante la cocción, giraremos la olla o la cazuela a través de las asas. Han pasado 8 minutos a fuego fuerte. Ahora vamos a bajar a fuego medio bajo y lo mantendremos cocinando unos 6 minutos más. Han pasado 6 minutos, o sea que todo lleva unos 14 minutos de cocción. Vamos y dejamos reposar durante 3 minutos antes de servir. Se terminará de cocinar el arroz. Fijaros qué cremosidad tiene el arroz. Está delicioso. Espero que si te ha gustado este vídeo, le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit.